cabalitos de mierda? ¿Qué pedo, güey? No mames, ya dije que no vieras esas mamadas. Tú, ¿qué de hecho lo dices, pendejo? ¿A ti te gusta ver Max Steel? ¿Sabes qué, güey? Vete a la verga. Max Steel es mejor. ¿Así, pendejo? Pruébalo, imbécil. Ah, pues chinga tu madre, güey. ¿Qué, güey? Vete a la verga, güey. ¿Qué se siente? ¿Qué pendejadas dicen cara de escrotos? Si Barbie es la mejor serie de todo el mundo, es la más masculina. A ver, puto, ¿qué tiene Max Steel que no tenga My Little Pony? Güey, tiene acción y un buen protagonista. ¿Ah, sí? Pues Barbie tiene todo sin más. Tiene ese el mejor tutorial de cómo debe ser una mujer en esta época. ¿Mejor que Yuya, puto? Mejor que Yuya, culero. Si hablamos de tutoriales para ser una mujer en esta época, ¡ese es My Little Pony, güey! Pues Max Steel tiene un pitote, güey. ¿Así, putito? Pues Max Steel necesitaba esteroides para correr más rápido. ¿Así, güey? Pues yo digo que chingas a tu puta madre. ¡Qué verga, Kevin! ¡Tranquilo! Por eso deberíamos ver My Little Pony para reforzar nuestra amistad. Mira quién habla, el que no ha tenido novia en más de un año. Y el único encuentro sexual que ha tenido ha sido con su almohada. Eso arde, puto. ¿Así, puto? Pues por lo menos a mí no me pusieron el cuerno. Pues sí, güey, de hecho sí. Verga. Pero al menos tus papás te pusieron en adopción, puto. Güey, ese estoy igual. Entonces chinga a tu madre, puto. ¿Sabes qué? Sí puedo chingar a mi madre, pero ella me abandonó cuando era niño. Pobre pendejo. Pero bueno, amigos, volviendo al tema, My Little Pony sí es mejor, ¿eh? Mira, güey, ya deja de decir mamadas. Barbie es la mejor serie del mundo. ¿Sabes qué? Hasta Barbie tiene más aspiraciones en la vida que tú. Güey, tú ni hables. Básicamente eres mi puta. Güey, Max Steel se podría coger a cualquier pinche Barbie en el mundo, güey. Güey, tienes razón. Básicamente eres su puta. Tú no tienes voz en esta plática. Sí, claro, pero bien que sabes que tus primeros encuentros con el ganso fue viendo a Barbie. Pues sí, ¿eh? Yo me toqué el ganso por primera vez con Barbie y los Pegasos. ¿Sabes, no? Los Pegasos. Mira, tú cállate, escroto de caballo. Bien que sabes que Barbie tiene el mejor porno de todos. Exacto, güey. ¿Y quién se coge a Barbie? Pues, cuando no es un perro, es Ken. No, güey. El jodido de Max Steel. Pues, tienes razón, ¿eh? Y, pues, con tremenda cosa se la coge, ¿no? A huevo. ¿Entonces tienes celos de que Barbie tenga más relaciones que tú? Además, dime. ¿Qué pinches ponis que vuelan? ¿Qué física hay ahí, güey? Newton estaría... madres, emputadísimo. Pues... ¡tú ni siquiera llevas física, mamón! ¿Sabes qué, güey? Por lo menos yo quedé en mi primera opción. Y no tuve que pagar para estar en una escuela. ¡Te chingó, güey! ¿Sabes qué, güey? Pude haber no quedado en mi primera opción. Pero al menos no tengo fantasías sexuales con una puta muñeca Barbie, güey. Güey, es igual eres tú. Nada más que con un pinche caballo, pinche zoofílico de mierda. Güey, pues... ¿qué te digo, güey? ¿Qué te digo? Si hablamos de animales, ¿sabes a quién yo me quería dar? Al perrito de las piezas de Blue. Oye, güey, pues yo también, ¿eh? Oigan, pues yo también, ¿eh? Soñaba con lamerle esas orejitas azules y sacarle toda su cera de los oídos. ¿Qué pedo con ese güey? Sí, güey, ¿qué onda con ese vato? Sí. Pues ¿saben qué, amigos? Dejemos nuestras diferencias de lado. Y abracémonos. Como amantes de las pistas de Blue. Sí. Ama a tus amigos por lo que son, no por lo que ven. A menos de que vean Peppa Pig. Ahí sí están bien pinches enfermos. Muchas gracias por ver. Y que tengan buena vida.